Muy buenos días, muchas gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación por acercarse hasta Tudela de Duero a conocer el oro blanco de Tudela de Duero, que es el espárrago. En Castilla y León tenemos una producción de unas 170 hectáreas de, de espárrago de la máxima calidad, que se concentra en esta zona de la ribera del Duero, de Tudela de Duero, pero también en Zamora, en Ávila y, y un poco en Segovia también. Nosotros de la Junta de Castilla y León pues queremos eh, proteger... Eh, a los intereses del campo de Castilla en su conjunto y muy particularmente cultivos como el espárrago que tanta importancia tienen. Vemos que el sector del espárrago está afrontando pues, diversas amenazas, entre otras la falta de relevo generacional. Eh, desde la Junta de Castilla estamos haciendo un esfuerzo especial por facilitarlo. Pues con ayudas a los jóvenes que se quieren incorporar, con formación, pero está claro que hay que hacer un esfuerzo adicional para que estos cultivos de tanta calidad, que tanto valor gastronómico y alimentario tienen, pues que puedan seguir en, en toda esta zona. Y por otro lado, pues afrontan un problema eh, muy grande de competencia real extranjera, vemos que se está trayendo al mercado español. Espárrago de Perú, espárrago de China, y que el 90% de los espárragos que se comen en España son de fuera, cuando tenemos unas condiciones eh, perfectas para producir buenos espárragos aquí. Ahí nosotros tenemos que insistir en que hay que promocionar y proteger el producto nacional, el espárrago y todos los demás. Y por eso nosotros estamos apoyando sin fisuras todas las reivindicaciones de los tractores, de las tractoradas, de los agricultores y de todos los hombres buenos del campo que, que están. Eh, luchando por lo suyo eh, cada día y desde hace meses en las calles de, de toda España. Y, y nada más, pues, eh, dentro de poco se va a celebrar el 40, la 40 edición de la Feria de Exaltación del Espárrago y de la Artesanía de Tuela de Duero. Ahí queremos dar un impulso a esa feria para que no solo sea una feria para disfrutar y consumir los espárragos, que tan ricos son, sino también para que sirva para celebrar jornadas técnicas y divulgación sobre lo que significa el espárrago, sobre cómo se cultiva y para que se atraiga a más jóvenes a este cultivo.